El único lugar en San Miguel donde podrás encontrar todo en cunas, rodados, puericultura, accesorios y ropa para bebés y niños. Plentifactory cuenta con la más amplia variedad en uniformes colegiales de la zona y modelos exclusivos para comunión y bautismo con la mejor financiación. Encontranos en Avenida Balbín 1144 San Miguel. Plentifactory, el shopping más grande del país. Si hay algo que lo caracteriza a Banzai es ofrecer algo diferente. Hola, soy Rafael De Martino, presidente de Tiempo de Salud, medicina ambulatoria de primer nivel. Te venimos a solucionar los problemas de todos los días. Laboratorio, radiología, médico de domicilio, tomografía, resonancia, completo. Lo ambulatorio, completo, pero sin médico de cabecera, sin chequera, sin bonos, solo con una credencial. Recordá, Tiempo de Salud le va a hacer muy bien a tu cuerpo. Asociate ahora. Tienda de bebidas, una exclusiva cadena de locales dedicados a cuidar de los mejores vinos, espumantes, whiskies y todas las bebidas del mundo. Parodi Tienda de Bebidas, todas las marcas, precio y calidad. Encuéntrenos en Avenida Balbín 920 San Miguel o en nuestras sucursales o visite www.parodibebidas.com.ar. Acércate y disfruta nuestra promo descuento. 25% en la segunda botella en vinos y espumantes. En San Isidro, Argus Diagnóstico San Lucas. En San Miguel y en Olivos, Argus Diagnóstico Médico. Con la incorporación de un nuevo ecógrafo y mamógrafo. Nuevo resonador, único en su estilo dentro del país. Y equipo de PET para enfermedades oncológicas. Diagnóstico médico. Soluciones médicas en salud y estética. Fleboestética San Miguel. Soluciones para varices y arañitas con láser. Todos nuestros tratamientos están aprobados. Tecnologías no invasivas. Depilación láser médica. Medicina estética facial. Arrugas, manchas, cicatrices. Medicina estética corporal. Estrías, flacidez, celulitis. Fleboestética San Miguel. Italia 1102, esquina Paunero San Miguel. Presenta el noticiero Edición Central, Barrio Cerrado San Ignacio Chico, un lugar único para vivir y disfrutar, porque la mejor inversión está en los bienes raíces. Adquirí lotes en la mejor ubicación de San Miguel, Las Heras, esquina Alvear.
Consultas e informes al 11-3196-5873 o en nuestra página web. Estos son nuestros títulos para Edición Central. Visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, estuvo recorriendo el distrito bonaerense de José C. Paz y allí estuvo junto a los aspirantes de la Escuela Local de Policía. Se espera un aumento para las expensas, rondará el 13,5%. Se debe al aumento en el sueldo de los porteros de edificios. Un informe especial hoy en Edición Central. Nuevo equipamiento para el cuartel de bomberos voluntarios de José C. Paz. En este caso, nuevos utilitarios y elementos por una cifra evaluada en más de 600 mil pesos. Estuvimos visitándolos y conociendo parte de este nuevo equipo de rescate. Muy bienvenidos, esta es nuestra edición central, veranito, no es verano, es otoño, pero hace muchísimo calor a esta hora aún en el inicio del fin de semana largo, cuando muchos vecinos de nuestra región ya están dispuestos a tomarse unos días de relax. Nosotros los vamos a informar como siempre, a partir de este momento y en los próximos 90 minutos con información de propia producción. Como siempre recordándoles antes que ustedes hacen las noticias, por eso sepan que pueden tomar papel y lápiz y agendar las maneras de contactarse con nosotros. Si quieren llamarnos pueden hacerlo al 011-4469-7466, si quieren escribirnos vía mail noticias@canalprovincial.com.ar. Por otra parte pueden visitar nuestra página web institucional www.señalprovincial.com.ar y desde allí conectar con las redes sociales, Twitter y Facebook de manera muy sencilla y rápida. En Facebook nos van a encontrar como Señal Provincial, en Twitter nos pueden seguir a Provincia Loca y recuerden que si quieren revivir alguna de las notas que compartimos a diario, como así también nuestros informativos, lo pueden hacer a través de nuestro canal en YouTube como Noticiero Provincial. Hay muchísimas maneras, no tienen otra alternativa, o mejor dicho, tienen muchísimas, no tienen excusas para no estar en contacto con todos nosotros. Recuerden que lo que le pasa a nuestra gente pasa primero y siempre por esta Edición Central, que hoy tiene como principal nota o una de las primeras notas a compartir la adquisición de nuevos equipamientos de los bomberos voluntarios del distrito de José C. Paz. Por un monto valuado en más de 600 mil pesos, están equipando el destacamento que brinda un servicio incondicional a los vecinos de la región. Observado ya hace un tiempo que venimos con la ampliación del cuartel, la renovación del parque automotor, y en esta oportunidad lo que hemos logrado es adquirir partes de elementos de protección personal, o sea, el equipo que usa el bombero para protegerse en las intervenciones. También estamos con un integrante de comisión, ¿cómo es su nombre? González Víctor Hugo. Muy bien, con muchísimo sacrificio, como lo decía anteriormente, ¿no? Sí, la verdad que sí, sacrificio, esfuerzo de la gente. Esto es un esfuerzo compartido entre el cuerpo activo, la comisión directiva. Si no empujamos todos juntos, todo esto no hubiera sido posible. Y gracias a Dios con el esfuerzo de los vecinos, la colaboración del municipio. Pero bueno, poco a poco estamos creciendo. Muy bien, también estamos con el presidente de la comisión directiva. ¿Cómo es su nombre? Antonio Estranges. Cuénteme un poquito. Bueno, primeramente, gracias por venir, por estar acá con nosotros. Bueno, lo que le queremos mostrar es el equipamiento que compramos para la gente. Como dijo Hugo, es el esfuerzo de todos, comisión directiva, cuerpo activo, y también agradecer a la gente, ¿no?, que colabora. Cerramos con usted, comandante. También un utilitario, ¿no? Sí, aparte del equipamiento, que en este momento lo que hemos adquirido son 30 trajes estructurales completos, o sea, no solo el traje, sino también los cascos, las botas, las capuchas sin info y los guantes, o sea, para equipar casi el 50% del plantel.
y paralelamente se logró adquirir un utilitario en reemplazo de otro que teníamos, que era modelo 80, y hemos logrado adquirir una camioneta utilitaria en modelo 2011, o sea que también avanzamos o seguimos con la renovación del parque automotor. Al igual que el presidente y el secretario del cuartel, agradecer a los vecinos, gracias a sus impuestos y a la municipalidad que canaliza ese aporte, hemos logrado adquirir esto. Uno no lo hace con un fin de alardear, pero que la gente comprenda que entre el vehículo, el utilitario y el equipamiento se hizo un gasto que ronda los 600.000 pesos. O sea que es una cifra bastante elevada y bueno, el modo lo que buscamos con mostrar esto es ver que la plata que uno paga en sus impuestos, lo que retiene la municipalidad, cuando llega a la institución, lo que hacemos es volcarle en elementos o equipamiento que lo único o la única función que va a tener es mejorar el servicio que brindamos a la comunidad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, estuvo recorriendo parte de nuestra región. De hecho, estuvo en el distrito de José Paz compartiendo un agradable momento con los aspirantes a la escuela de policía local. Allí estuvo señal provincial y este es el primer segmento del envío que tenemos para compartir con ustedes. A la primera generación de policías local, entrenamiento físico, entrenamiento práctico de tiro. Ahora vamos a ver en la escuela donde están cursando 19 materias. Para poder luego fortalecer la prevención acá en José C. Paz. Y comentábamos recién con Carlos Urquiaga, el intendente, que no solamente es una salida laboral para ellos, ya tienen una cobertura médica y una beca mientras estudian, sino también lo que le hace a su autoestima, a su salud, poder desarrollar este nivel de preparación tan exigente. Esta es la realidad de lo que usted soñaba siempre, ¿no? Y sí, porque es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero las policías locales, ¿cómo se forman? ¿Están preparadas para combatir la inseguridad? Y por eso en el día de hoy quisimos mostrarle a través de ustedes, José C. Paz, agradeciéndole al intendente la adhesión al comando del patrulla, el acompañamiento a la creación de las policías locales y haber organizado este predio y el edificio de formación de la Escuela de Policía Local, donde otros 130 compañeros de ustedes están cursando las 19 materias para poder tener el día que egresen, el 15 de julio, ¿no? Lo que va a significar para los vecinos, la familia, los trabajadores de José C. Paz, una tranquilidad, especialmente para aquellos que trabajan fuera del distrito, se levantan muy temprano, que sientan el acompañamiento de todos ustedes. La Escuela Municipal de Policía es una idea que intenta profundizarse en todo el territorio justamente para ayudar a la policía ya existente. En el distrito de José de Paz es una realidad y con la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, nosotros también pudimos acceder a dialogar con el intendente, el señor Carlos Urquiaga, quien nos dio su punto de vista al respecto. La verdad que es un orgullo la escuela, el director lleva adelante muy bien la tarea, le hicimos un espacio importante a la seguridad dentro de la gestión. Y bueno, acompañando lo que son las políticas nacionales y provinciales en seguridad, hemos logrado incrementar mucho el personal policial, tanto así como las unidades. Y la escuela realmente es un ejemplo, estoy muy orgulloso de la escuela que tenemos, una escuela que hoy tiene a más de 380 cadetes inscriptos estudiando y haciendo los cursos para ser pronto servidores de la comunidad, ¿no? La presencia del gobernador y candidato a presidente no es un dato menor. No, para nada. Estamos, por suerte, acostumbrados a que nos venga a visitar el gobernador y sobre todo con estas cuestiones, ¿no? Con las cuestiones educativas, con las cuestiones de seguridad. Estamos haciendo un trabajo articulado y bueno, la verdad que es una alegría poder contar con él, que viene a ver personalmente esto nosotros le contamos respecto de cómo evoluciona todo esto y que viene a acompañar y a ponerse al servicio. Los paseños estamos muy contentos, hoy es un día muy particular. Recién vengo de conmemorar el 25 de mayo con las escuelas en la Plaza de los Abuelos, con 5 o 6 escuelas juntas, trabajando de manera articulada y ahora recibiendo al gobernador para mostrar y para que pueda ver la comunidad lo que son los logros de una descentralización que procura ser lo más eficiente posible, que a medida que pase el tiempo seguramente va a ir logrando todas las cualidades que necesite para que sea definitivamente eficiente, ¿no?
Intendente, le agradecemos siempre la buena voluntad que tiene con nosotros cada vez que lo entrevistamos. A ustedes les agradezco la posibilidad de poder transmitir a la comunidad todas estas cosas que van pasando y bueno, como siempre ustedes detrás de la noticia. Les agradezco a ustedes. Les recordamos como siempre que ustedes pueden comunicarse con nosotros cuando lo deseen y de la manera que quieran. Hay muchas opciones y alternativas, nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, nuestro teléfono, nuestro mail, en fin, lo dejamos a su consideración. Ahora es momento de invitarlos a compartir la primera pausa en las noticias, pero quédese que en unos minutos regresamos con toda la información regional. Casa Víctor te espera para que conozcas la nueva colección otoño-invierno con la mayor variedad de pantalones tiro medio y alto, blusas, remeras, faldas, sacones, suéteres y muchas prendas más en todos los talles del 40 al 64. Víctor Moda, encontranos en Galería Trigini, local 61 San Miguel. Exclusiva cadena de locales dedicados a cuidar de los mejores vinos, espumantes, whiskies y todas las bebidas del mundo. Parodi Tienda de Bebidas. Todas las marcas, precio y calidad. Encuéntrenos en Avenida Balbín 920 San Miguel o en nuestras sucursales. O visite www.parodibebidas.com.ar. Acércate y disfruta nuestra promo descuento. 25% en la segunda botella en vinos y espumantes. Soluciones médicas en salud y estética. El 25 de mayo le cantamos a la patria. Desde las 11:30 habrá espectáculos para toda la familia. Cuando se duerman las flores. Y a las 18:30 horas, el show de Yamila Cafrune. Vení en familia a Plaza de las Carretas, Avenida Presidente Perón y Conesa. Invita Municipalidad de San Miguel, Intendencia Joaquín de la Torre. Todos esquina Paunero San Miguel. Nos encontramos todos los lunes, miércoles y viernes durante la edición del Noticiero Central en una columna jurídica, un espacio jurídico que ustedes van a tener para hacer todas sus preguntas, dejar todas sus dudas en espaciojuridico@canalprovincial.com.ar. El sueño de Mili es tener un jardín grande para jugar. El de Sofía, un living cómodo para juntarse con amigas. Y el de Iván, lucirse con el asado. Forza Propiedades sabe de tus sueños y cómo hacerlos realidad. Honestidad y seguridad en negocios inmobiliarios. Soy Sergio Forza, con más de 27 años en el mercado inmobiliario. Con mi equipo le garantizo que transformaremos sus sueños en una realidad. Forza Propiedades, tu hogar es nuestro compromiso. San Isidro, Argus Diagnóstico San Lucas. En San Miguel y en Olivos, Argus Diagnóstico Médico.
con la incorporación de un nuevo ecógrafo y mamógrafo. Nuevo resonador, único en su estilo dentro del país. Y equipo de PET para enfermedades oncológicas. Argus, diagnóstico médico. Continuamos en nuestra edición central brindando esta información para los vecinos de la región. En este caso, sepan que la Casa de la Cultura de la ciudad de Granbur, en el partido de Malvinas Argentinas, al igual que los otros espacios culturales del noroeste del conurbano bonaerense, ofrecen distintos cursos y talleres, muchos de ellos con pronta salida laboral. Pero nosotros estuvimos visitando en esta ocasión el que está ubicado en la ciudad de Granbur y estas son las novedades. Con Estela, profesora de la Casa de la Cultura y integrante de la línea fundadora, ya hace muchos años que pertenece a esta institución, ¿no? Y ya hace mucho más de lo que me gustaría recordar, pero bueno, sí, fundamos esta casa en el 96 junto con el distrito, cuando nos separamos de General Sarmiento, cuando se dividió, mejor dicho, General Sarmiento, y nace el partido de Malvinas Argentinas. No sé qué más querés que te cuente, son muchos los talleres que estamos dando. ¿Te los recuerdo? Por favor. Tenés apoyo escolar, bisutería, corte y confección, crochet, inglés, peluquería, lenguaje de señas, maquillaje artístico, maquillaje social, manicura, tejido a dos agujas, pintura decorativa, porcelana fría, guitarra, danzas clásicas, dibujo y pintura, taller de escritura, taller literario, violín, violonchelo, y teclados y canto. Si usted tendría que definir en pocas palabras qué identidad tiene esta Casa de la Cultura, ¿cómo lo diría? ¿Qué identidad? Y trabajamos educando por y a través del arte. Estela, para terminar la nota, considerando además que hay muchas personas que no conocen la labor que se realiza, ya hemos mencionado los talleres, ¿qué días se pueden acercar, en qué horario, cuáles son los requisitos para inscribirse a los talleres mencionados? Se pueden acercar de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, que es la atención al público, si bien a veces estamos hasta más tarde con los talleres. El teléfono es 02320-415-321 y hay una fanpage en Facebook que se denomina Casa de la Cultura Granbur. Ahí nos pueden encontrar y ver las actividades, fotos de los chicos y de los talleres. ¿En qué horario se pueden acercar? De lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18. Más noticias e información a esta hora. Le contamos hechos que ocurrieron en nuestra región. Lo hacemos en formato breve con estos títulos y estas imágenes. Mató y se suicidó. Un drama familiar tuvo lugar en el barrio San Alejo en las últimas horas, donde ambos miembros de una pareja terminaron sin vida, así lo informaron fuentes policiales. Ocurrió alrededor de las 8 de la noche en una vivienda ubicada en la calle Pena 622 de este barrio pilarense, cuando un hombre de 26 años de edad habría asesinado a su pareja de 35 años para luego quitarse la vida. Alertada por un hermano del hombre, la policía encontró los dos cuerpos sin vida en el interior de la pequeña vivienda. La mujer estaba sobre la cama sin signos vitales, pero sin rastros de violencia en su cuerpo. Su pareja, en tanto, se había colgado de una soga en otra habitación de la casa que compartían. Así fue que la policía manejaba la hipótesis de un femicidio en el que, a diferencia de otras ocasiones, el autor terminó quitándose la vida luego de cometer el crimen. Ocurrió en la noche de ayer en Partido de Pilar, en el barrio San Alejo. Y en Luján, más inseguridad. Tres delincuentes desvalijaron una casa, ingresaron en horas de la tarde a una vivienda ubicada en la calle Italia y se llevaron una gran cantidad de bienes personales. Ocurrió cuando tres delincuentes ingresaron a esta casa ubicada
entre 25 de mayo y Almirante Brown de la ciudad de Luján. La desvalijaron por completo y no dejaron heridos. Ocurrió cerca de las 3 de la tarde cuando los delincuentes saltaron la reja, ingresaron rápidamente en la vivienda, redujeron al dueño del lugar junto a su esposa, ambos aproximadamente de unos 50 años de edad. Luego se alzaron con bienes personales, se llevaron también computadoras y dinero en efectivo. Los delincuentes, se supone, habrían huido en un vehículo que los estaría esperando en las cercanías de la vivienda, aunque todavía está siendo investigado por las autoridades policiales. Hay que destacar que más allá del robo y del mal momento que pasaron los dueños de casa, las víctimas no sufrieron daños físicos. Reprimen obreros de World Color y cortan la Panamericana. Unos 60 trabajadores de la gráfica World Color que acampaban frente a la planta Morbillo en Avellaneda fueron reprimidos por la policía bonaerense y dos de ellos fueron hospitalizados tras ser alcanzados por gas pimienta. Como consecuencia, se anunció el corte de la Panamericana, que finalmente tuvo lugar en el día de hoy, complicando la mañana en la autopista Panamericana a la altura Garín del ramal Campana. Desde el último martes, parte de los 280 operarios despedidos de la planta pilarense llegaron hasta Avellaneda para identificar los trabajos que la firma quitó de Pilar y con los cuales no respeta la conciliación obligatoria. Hay que destacar que algunos de ellos fueron reprimidos. Nos vamos ahora hasta las calles Miró y Virgilio en Barrio Mariló, partido de San Miguel. Allí un basural a cielo abierto está contaminando parte de este poblado. Los vecinos hicieron sus reclamos, sus quejas. Nuestro móvil llegó hasta el lugar y este es el informe que preparamos para ustedes. Estamos en Mariló, en el barrio Mariló de Bella Vista. Esquina. Esquina, estamos. Ahora estamos sobre la calle Miró, casi esquina Virgilio. Bueno, era para avisarle la verdad que esto del basural es insostenible y aparentemente no para esto porque siempre... La verdad que los camioneros lo venían levantando hasta hace 15 días. Y ahora que es muchísima porque hay de todo, ahora lo van a ver si es que lo filman. No, bueno, dije, bueno, algo tenemos que hacer por lo general. Hay vecinos que lamentablemente vienen en horas nocturnas y arrojan. Yo no los veo. De ahí de la visita. Porque acá hay una villa. Y de ahí yo no cuando voy a trabajar temprano vienen a tirar basura. No es una villa. Y todo el vecindario trae ahí la basura. Correcto, muy bien. ¿Y esta basura hay muchas? ¿Qué hay? ¿Ratas? Ratas no hemos visto. Yo no la veo bueno, porque estoy acá y es por allá. Pero junta bichos. Demasiada. Y bueno. Traen muerto de oveja, muerto de perro, muerto de gallina, muerto de todo. De todo y entonces es imposible porque hay, no sé qué habrá pasado, algún carnicero que no vendió su mercadería, hasta tiraron, yo lo he visto, los hígados que uno vende, para bueno, se ve que no lo vendió, no sé qué, se le pudrió, los tiraron ahí, era un mosquerío, eso el sábado fue impresionante. ¿Hace cuánto que está ese basural? El basural está siempre porque es la única esquina, bueno, porque aparentemente era el único terreno baldío que quedaba, pero un señor compró y empezó a edificar, pero... dejó y bueno, y quedó nuevamente como quien dice sin nadie. ¿Llamamos a la reflexión a algunos vecinos inescrupulosos que arrojan la basura aquí? Pero por supuesto que de eso no, de ninguna duda, de eso también lo hay. Pero yo también los otros días barriendo mi vereda vi unos muchachitos con un carro, vinieron y volcaron el carro. Correcto. Entonces... Buscan soluciones. Buscan soluciones, porque ya le digo, los de la municipalidad lo venían levantando toda la semana a las 5:30 de la mañana porque lo escuchamos nosotros. Y ahora hace como 15 días que no lo están levantando. Justo ahora que necesitamos mucho más. Nos vamos hasta Ingeniero Pablo Nogués en el partido de Malvinas Argentinas, dejando de atrás lo que ocurría en barrio Mariló de Bellavista, partido de San Miguel. En esta ocasión estuvimos visitando el Centro de Jubilados y Pensionados Tercera Juventud. Ellos allí tienen como parte de las actividades cotidianas el taller de arte y pintura. Nosotros estuvimos acercándonos para saber un poquito más de qué se trata y cómo ayuda a los abuelos a expresar su arte. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Mirta Ortiz, soy la profesora de pintura decorativa
Hace alrededor de 2 años que estamos acá con el curso y es un curso que está orientado para personas adultas, mayores, aunque a veces, muchas veces hay personas más jóvenes que también vienen, pero generalmente las personas son mayores las que están acá en este curso. Como podrán ver, trabajan con distintos tipos de técnicas. Hay personas que trabajan sobre, están haciendo trabajo sobre vidrio, sobre madera, sobre tela. Reciclamos mucho también, está orientado mucho al reciclaje, a no comprar siempre los soportes, ¿no? Y tratar de reutilizarlo lo que no, lo que a veces nos parece que no sirve más. Así que le damos una nueva vida y bueno, el curso tiene mucha aceptación. Así que bueno, estoy muy contenta porque también la directora, toda la gente de todo el grupo del centro de jubilados nos apoyó incondicionalmente. Profesora, cuando vienen los adultos a inscribirse, ¿con qué motivaciones vienen? ¿Qué intenciones vienen? ¿Qué traen desde la casa para aprender? Generalmente la mayoría de las personas me dicen de que es por lo hacen como terapia. La mayoría vienen como que las manda el médico para hacer una terapia, les dice, bueno, vaya a hacer algo, vaya a pintar, vaya a tejer. Y bueno, vienen a ver los cursos que hay y muchos se vuelven a la pintura, como ven, hay muchas personas pintando ahora, así que ese es el tema principal. O hay señoras que ya no trabajan, por ejemplo, dejan de trabajar y buscan hacer algo y bueno, vienen y se vuelcan a la pintura. Esa es una de las causas. Muchas gracias. Sandra es una de las profesoras, Tita es una de las, la presidenta de este centro de jubilados y pensionados ubicado en Ingeniero Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas. Como veíamos recién, nuestros adultos mayores allí pueden participar del taller de pintura. Y una linda manera de extender los conocimientos es la posibilidad que le dan a los más pequeños, porque también se dictan clases de dibujo para los más chiquitos. Allí estuvimos y esto nos contaron. Chávez Ricarda, soy la presidenta del Centro Jubilado La Tercera Juventud. Estamos acá para brindarle a todos los socios y abuelos el mejor pasar. Así que, y tenemos varias actividades. Esta es nuestra tesorera, si quiere opinar ella, y que se presente. ¿Qué tal, tesorera? Un gusto. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Mirta Carmona. Y bueno, pertenezco al Centro de Jubilados de la Tercera Juventud. Soy la tesorera, la que manda todo acá, la platita. Bueno, como te decía Tita, hay muchas actividades, lotería, después tejido, pintura. Festejamos los cumpleaños todos los viernes, el último viernes de cada mes. Y bueno, nada. De Delia, que está dando un taller de pintura en el Centro Jubilado. Dibujo, pintura y un poquito de todo. Ahora estamos dibujando, están creando cada uno lo que sintió después de lo que conversamos y no sé si querés que te explique la técnica que estamos haciendo. Están dibujando con lápiz y decorando distintos diseños en fibras de colores y después arman su marco con lo que ellos quieren. Los chicos aprenden a trabajar acá en el Centro Jubilado. Y sobre todo a crear libremente. No es que tienen un diseño y ellos copian, sino que cada uno crea, se les presenta una técnica y ellos lo adaptan a su sentimiento, lo expresan. ¿Hay alcances, hay logros en la técnica? Hace muy poquito, es la tercera clase, pero sí, se están adaptando. Tenemos nenes de 4, de 6, 10 y 11 años. Estamos la misma técnica de acuerdo a sus posibilidades de cada uno según la edad, ¿no es cierto? Sí, trabajan muy bien, vos podés ver los trabajos creativos respondiendo a la consigna. Tita, para terminar la nota, ¿en qué horario puede acercarse la gente de la zona? ¿A qué dirección? A Ejército de los Andes, 2753. ¿En qué horario? De 4 en adelante. Lunes, martes y miércoles.
Recuerden que pueden buscarnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, tienen todo el fin de semana para hacerlo. Si quieren empezar ahora, ¿por qué no? Mientras compartimos una nueva pausa en la información. Quédense que ya regresamos, como siempre, por la pantalla de Señal Provincial para seguir informándolos en esta edición central. El único lugar en San Miguel donde podrás encontrar todo en cunas, rodados, puericultura, accesorios y ropa para bebés y niños. Plenty Factory cuenta con la más amplia variedad en uniformes colegiales de la zona y modelos exclusivos para comunión y bautismo con la mejor financiación. Encontranos en Avenida Balbín 1144 San Miguel. Plenty Factory, el shopping más grande del país. Si hay algo que lo caracteriza a Banzai es ofrecer algo diferente. Hola, soy Rafael De Martino, presidente de Tiempo de Salud, Medicina Ambulatoria de primer nivel. Te venimos a solucionar los problemas de todos los días. Laboratorio, radiología, médico domicilio, tomografía, resonancia, completo. Lo ambulatorio, completo, pero sin médico de cabecera, sin chequera, sin bonos, solo con una credencial. Recordá, Tiempo de Salud le va a hacer muy bien a tu cuerpo. Asociate ahora. Tienda de bebidas, una exclusiva cadena de locales dedicados a cuidar de los mejores vinos, espumantes, whiskies y todas las bebidas del mundo. Parodi Tienda de Bebidas, todas las marcas, precio y calidad. Encuéntrenos en Avenida Balbín 920 San Miguel o en nuestras sucursales o visite www.parodibebidas.com.ar. Acércate y disfruta nuestra promo descuento. 25% en la segunda botella en vinos y espumantes. En San Isidro, Argus Diagnóstico San Lucas. En San Miguel y en Olivos, Argus Diagnóstico Médico. Con la incorporación de un nuevo ecógrafo y mamógrafo. Nuevo resonador, único en su estilo dentro del país. Y equipo de PET para enfermedades oncológicas. Diagnóstico médico. Soluciones médicas en salud y estética. Fleboestética San Miguel. Soluciones para varices y arañitas con láser. Todos nuestros tratamientos están aprobados. Tecnologías no invasivas. Depilación láser médica. Medicina estética facial. Arrugas, manchas, cicatrices. Medicina estética corporal. Estrías, flacidez, celulitis. Fleboestética San Miguel. Italia 1102, esquina Paunero San Miguel.
Queremos contarles que el clima estará inestable en este fin de semana largo que muchos ya comenzaron a disfrutar. Nosotros, recordándoles partes de las actividades previstas para estos días festivos, nos vamos a focalizar en lo que serán los festejos del tradicional locro que el Instituto San Alfonso de Bellavista realiza desde hace más de 25 años. Sí, desde hace más de un cuarto de siglo se reúne toda la comunidad educativa junto a los vecinos para compartir esta comida típica argentina en una fecha más que especial para nuestra historia. Estuvimos hablando con el señor Echenique, quien nos contó los detalles y, por supuesto, nos hizo la invitación a todos. Esta es la edición número 28 de este locro. Y este locro sirve fundamentalmente para juntar y reunir a las familias, a la comunidad y todos juntos celebrar la patria. O sea, nos reunimos, como decía, desde hace muchos años y es un trabajo muy importante. Y empezamos el día domingo, en este caso, porque el 25 cae lunes. El día domingo comenzamos con las actividades desde la mañana y después a eso de las 19 de la tarde se juntan padres, profesores, docentes, gente de mantenimiento, todos aquellos que quieran venir a ayudar a cocinar este gran locro. Para que tengan una idea, el año pasado elaboramos casi 2.000 porciones de locro y habría unos 1.300 comensales acá en el colegio y porciones para llevar habrán sido unas 700 porciones. Van a entrar en el libro Guinness si siguen. Sí, si seguimos así, creo que sí. Es un trabajo muy arduo, pero muy satisfactorio. Y luego de cortar, picar, de preparar todo, a las 12 de la noche nos juntamos a comer un asado, a cantar el himno y luego a guitarrear un poco folclore y a partir y a compartir un espacio con la gente que colaboró y trabajó. Y el día lunes, a partir de la mañana temprano, eso, a las 3 de la mañana, se prenden las hornallas para también empezarlo a cocinar. Y el horario del inicio de las actividades son las 12 del mediodía. A esa hora ya la gente puede acercarse. Es importante decirle a la gente que tiene que tener plato, vaso, cubierto. Que después la comida, el pan, la bebida y la fruta está todo incluido en el precio que ellos abonan. Muy bien, todo esto a beneficio de la institución. Esto es a beneficio de la institución para obras y fundamentalmente también a los artistas que concurren y a partir de las 14:30 empieza el festival folclórico con distintos artistas de Bellavista, de San Miguel y en el tema de folclore como siempre. Bueno, desde ya, por supuesto, que están todos invitados a esta festividad tradicional en el partido de San Miguel que ofrece el Instituto San Alfonso. Cambiamos de tema para hablar de uno de los titulares del día y tiene que ver con el aumento de las expensas por justamente el aumento que están solicitando los porteros de edificios. Rondará el 13,5%, así lo anuncia el informe que compartimos ahora. Otro golpe al bolsillo. Las expensas aumentarán 13,5% por la suba a los porteros. El gremio obtuvo en paritarias un aumento en 2015 del 27,4%, lo que incidirá en los gastos de los consorcios. Ya en abril y mayo se pagaron en ese concepto dos bonos fijos de 1.200 pesos. Los habitantes de los 35.000 edificios de viviendas que hay en la ciudad sufrirán otro golpe al bolsillo. El gremio de los encargados consiguió un aumento del 27,4% que se va a reflejar en las expensas. Aunque de las asociaciones que agrupan a los consorcistas advierten que el impacto variará en función de cada edificio, en la Cámara de Administradores estiman que la suba de expensas será del 13,5%. El acuerdo salarial cerrado por el SUTER, el gremio de los encargados consiste en un aumento del 27,4% a pagar en dos cuotas. La primera será del 20% y se pagará retroactiva a mayo. La segunda será del 7% y se aplicará en junio. El titular del sindicato, Víctor Santamaría, aseguró que el impacto en las expensas será del 12 al 13%.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, Daniel Tocco, estima que las expensas subirán alrededor del 13,5%. Con el pago de la cuota del 20%, el aumento de las expensas será de un 10%, y cuando se pague la segunda del 7,4, habrá otro 3,5 de suba en las expensas. Al mismo tiempo, en junio, ya no habrá que pagar la suma fija remunerativa de 1.200 pesos que se abonó en abril y mayo. Todas las paritarias cerraron en porcentajes similares y me parece que son razonables. Recuerden que pueden llamarnos al 011-4469-7466 o escribirnos vía mail a noticias@canalprovincial.com.ar. Momento de más información, hechos que ocurrieron en nuestros distritos, se los contamos como siempre en pocas líneas, en formato breve. Media sanción para ley que permite a personas con discapacidad reserva online de pasajes gratis. Las personas con discapacidad podrán reservar a través de Internet los pasajes gratuitos terrestres que les son reconocidos por ley de acuerdo a una iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados Provincial. Así, de esta manera, las personas con discapacidad podrán reservar a través de una página web los pasajes gratuitos terrestres que les son reconocidos por ley y retirarlos en la ventanilla de la terminal de acuerdo a una iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El último Tedeum de Cristina Fernández como presidenta será en Luján. La primera mandataria participará de la tradicional ceremonia religiosa del 25 de mayo en la Basílica de Luján. Este año, la presidenta de la Nación marcará un cambio con respecto a lo ocurrido el año anterior cuando regresó a la Catedral Metropolitana, sitio que no utilizaba para la tradicional ceremonia religiosa desde el año 2006. Las fuentes consultadas indicaron que el cambio de sede obedece al hecho de que la presidenta es devota de la Virgen de Luján, ya que la presidenta mantiene una buena relación con el cardenal primado de la Argentina, Mario Poli. La ceremonia será celebrada entonces por el arzobispado de Mercedes Luján, a cargo de Monseñor Agustín Radrizani. La jefa de Estado ya había estado en Luján para el Tedeum en el año 2010, en ocasión del bicentenario de la Revolución de Mayo. También estuvo presente en el año 2013. Decimosexto aniversario de Monseñor Sergio Alfredo Fenoy. Cumplió 16 años de su designación como obispo, el obispo de la diócesis de San Miguel. Desde el año 2006 está al frente de esta diócesis. Fue reconocido en las últimas horas Monseñor Sergio Fenoy, quien cumplió un nuevo aniversario desde que fue designado con dicho cargo por la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II lo nombró el 3 de abril de 1999 y el 21 de mayo del mismo año recibió la ordenación episcopal en el Templo Eucarístico del Santísimo Sacramento de su Rosario natal. Sus primeras funciones las cumplió como obispo auxiliar de Rosario. En diciembre de 2006, el Papa Ratzinger lo designó al frente de la diócesis de San Miguel, lugar donde actualmente desempeña su labor. Fin de largo, les contábamos algunas de las actividades previstas para este fin de largo, para el lunes 25 de mayo, pero si ustedes no van a salir de viaje, se van a quedar en casa y todavía no diagramaron en qué pueden entretenerse, nosotros tenemos como cada viernes los adelantos exclusivos que nos acerca Héctor Repeto, nuestro especialista en el mundo del espectáculo, los avances de cine, lo que ustedes quieren saber en este segmento que nos trae ahora Héctor Repeto. Adelante, por favor. Gracias, Gaby. Como bien decías, fin de semana largo ideal para disfrutar en las salas de cine una buena película. Tenemos varias propuestas y entre ellas tenemos para esta semana dos especiales que son, por ejemplo, la película familiar que es Tomorrowland, esta película basada en un juego de atracción de Walt Disney, y también la remake esperada del film de la década del 80 que es del género de terror, que es la película Poltergeist, Juegos Diabólicos. Así que ahora vamos a conocer uno de los estrenos, el primero de los estrenos de esta semana, que es este film de terror, como bien decía, basada en este aclamado, en esta aclamada cinta de la década del 80, que es Poltergeist, Juegos Diabólicos, que es producida por 20th Century Fox y que nos cuenta de una forma diferente y de otra perspectiva
también tomada la historia de esta pequeña familia que se muda a un pequeño suburbio de los Estados Unidos, donde al parecer su casa no les avisaron que fue construida sobre los cimientos de un antiguo cementerio. Entonces los espíritus que convivían en esa zona están molestos y quieren llegar a la luz. Y lo harán a través de la inocente pequeña hija de la familia, quien es Maddie. Un film imperdible, les recomiendo. Esta película da mucho más miedo que la original de la década del 80. Es producida esta remake por el mismo responsable de Posición Infernal y también La Maldición, y dirigida por Gil Kenan, que es el mismo director de la película de animación Monster House, La Casa de los Sustos. Así que este es el uno de los estrenos de esta semana imperdibles, este film de terror para disfrutar en 3D también, que es Poltergeist Juegos Diabólicos. I want you all to clear your minds. They already know what scares you. Poltergeist ya la pueden disfrutar en salas de cine y en versión 3D. Ahora vamos a pasar al otro estreno de esta semana, este estreno familiar, protagonizada por George Clooney, The Walt Disney Pictures, y dirigida por el director de Los Increíbles y Misión Imposible Protocolo Fantasma, Brad Bird, que es Tomorrowland. Como bien decía, esta película dará inicio a una posible nueva franquicia de películas basada en parques en los juegos temáticos de Disney, donde este juego, que es el central juego de atracción que tienen en lo que sería en la ciudad de Epcot, donde nos muestran un posible mañana, un posible futuro mejor, un mañana más brillante, donde en esta historia las mentes más poderosas del mundo se unen para crear esta utopía donde se busca un futuro mejor para la humanidad. Pero al parecer algo salió mal y una joven deberá unirse a Frank Walker, que es el personaje que encarna George Clooney, para salvar este futuro. Así que ahora vamos a conocer de qué se trata este estreno para esta semana, que es Tomorrowland. When I was a kid, the future was different. Corona Park, World's Fair. Enjoy the future. My name is John Francis Walker. May I help you? It's a jetpack, obviously. Every door back in. Did something happen over there? Something bad? They followed you here? You ain't seen nothing yet, kid. They know we're coming. So, follow me. Tomorrowland y Poltergeist ya son las dos propuestas más interesantes para disfrutar en este fin de semana largo y en familia en las mejores salas de cine. Y ahora vamos a pasar a un adelanto exclusivo para el mes de septiembre, porque precisamente para la primavera va a estar llegando la secuela de la trilogía creada por James Dashner, que es Maze Runner, donde su primera película, que fue Correr o Morir, se presentó el año pasado en las salas de cine de aquí en nuestro país, donde hubo gran concurrencia por los fanáticos nacionales, y que ahora todos están expectantes por su secuela, que es Prueba de Fuego, que va a estar llegando más o menos a mediados del 21 de septiembre, justo para la primavera. Así que ahora vamos a ver de este adelanto exclusivo de lo que se trata esta secuela de Maze Runner titulada Prueba de Fuego. I think it's safe to say the maze trials were a complete success. It's too soon to say, but they could be the key to everything. It's time now to begin phase two. Welcome to the Scorch. The world outside is hanging on by a very thin thread. Beyond this door lies the beginning of your new lives. Hey, Thomas, we weren't the only maze. What do you remember about Wicked? I remember they sent me to the maze. I remember watching my friends die in front of me.
Don't you want to understand? Understand what? Why this all happened. I just need to know. Whose side are you on? They're hiding something. Come on, you don't know that. They lied to us. We never escaped. It's all just been part of their plan. What do they want from us? Thomas! The maze is one thing. The two kids wouldn't last one day out in the scorch. What the hell? The course of your lives will determine the course of humanity. Into light or darkness. Prueba de Fuego llegará en septiembre. Y bueno, Gaby, esto fue el adelanto de esta película que se va a estar presentando dentro de unos pocos meses, pues ya no falta nada para que llegue septiembre. Y también los estrenos de esta semana, que son Poltergeist, Juegos Diabólicos en 3D y Tomorrowland. Así que nos vamos a encontrar la próxima semana para conocer más novedades del mundo del cine y del espectáculo. El sueño de Milly es tener un jardín grande para jugar. El de Sofía, un living cómodo para juntarse con amigas. Y el de Iván, lucirse con el asado. Forza Propiedades sabe de tus sueños y cómo hacerlos realidad. Honestidad y seguridad en negocios inmobiliarios. Soy Sergio Forza, con más de 27 años en el mercado inmobiliario. Con mi equipo le garantizo que transformaremos sus sueños en una realidad. Sforza Propiedades, tu hogar es nuestro compromiso. Tarjeta de compras PrestaCash. Conseguila solo con tu DNI más un servicio. Entrega inmediata. Más de 5.000 comercios adheridos. Tarjeta de compras PrestaCash. En Tortuguitas, parrilla el 17. Asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02-320-494608. Parrilla el 17. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La universidad es pública y gratuita. Ofrece becas de ayuda económica. Vení, acércate a la sede de Los Polvorines e informate. Teléfono 4469-7795. Página web www.ungs.edu.ar. Soluciones médicas en salud y estética. Fleboestética San Miguel. Soluciones para varices y arañitas con láser. Todos nuestros tratamientos están aprobados. Tecnologías no invasivas. Depilación láser médica. Medicina estética facial. Arrugas, manchas, cicatrices. Medicina estética corporal. Estrías, flacidez, celulitis. Fleboestética San Miguel. Italia 1102, esquina Paunero San Miguel.
doing everything they can, but there's no time! You've got to get off the board now! How long till we can fly again? Somebody pack the other hole where the bullet came out! Use me, I'll do it! Here! Somebody pump some gas! Get that life raft right there! Come on! Con Telered HD no vas a poder ver otra cosa. Pedilo llamando al 0810-810-22253. Telered. Continuamos en nuestra edición central para contarles acerca de un evento próximo venidero a realizarse el 31 de mayo. Se trata de la Maratón Comunidad Donante. Para saber un poquito más y sobre todo aquellos que quieran sumarse a participar, les recomendamos que vean la siguiente nota. Tenemos una publicidad sobre una maratón que vamos a hacer participativa para incentivar y promover la donación de órganos con San Miguel Comunidad Donante. Bárbaro, ¿cómo se ocurrió la idea? Bueno, ya hace 2 años que se nos ocurrió, que San Miguel también, junto con la Fundación Nano, que también San Miguel es comunidad donante de córneas, nos parecía que desde deporte teníamos para aportar justamente algo muy válido para la sociedad, que es empujar esta iniciativa del municipio. Y nos parece que bueno, el aire libre, el deporte, la actividad física es un medio de jerarquía para poder hacer esto, ¿no? ¿Cómo va a ser la característica? ¿Dónde se larga? ¿Cuántos kilómetros? La maratón es simbólica. Vamos a correr 1000 metros acá saliendo de la vieja estación el domingo 31. Y la característica, lo más importante, es que hay que hacerlo en pareja, de a dos, donde va a correr primero uno de la pareja y después le va a entregar un testimonio, porque la donación tiene eso, ese valor de entregarle al otro, darle al otro. Así que es una maratón un poco especial la que estamos haciendo. Por último, para cerrar, aquellos que quieran participar, ¿se inscriben el mismo día y participan? ¿Es así? ¿O? Sí, sí, se pueden inscribir el mismo día a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar acá en el vagón. O en la municipalidad, en la subsecretaría de deportes, se pueden inscribir en la subsecretaría. Lo único que tenemos, cupos limitados, porque les hacemos entrega, igual que el año pasado, de una remera de recordatorio del evento. Y bueno, eso tenemos un cupo limitado de remeras. Así que bueno, los primeros que se inscriban, le vamos a poder entregar ese presente, ¿no? Pero, sí. No, en la subsecretaría, ahí en la municipalidad, o directamente acá el domingo a la mañana. Más noticias, información en titulares breves, como siempre a esta hora se los contamos en nuestra edición central. Flandria buscará en Berisso su tercera victoria consecutiva. El canario hace 3 fechas que no pierde y viene de 2 victorias consecutivas. Esta tarde visitó a partir de las 3 de la tarde en Villa San Carlos en Berisso por la 16ª fecha del torneo de Primera B. Para este partido, que fue arbitrado por Eduardo Gutiérrez, Felipe de la Riva, se realizaría un solo cambio respecto del equipo que viene a ganarle a Defensores de Belgrano. Matías Rossi deberá pagar 15.000 pesos por exceso de velocidad en una carrera. Así lo determinó la CTC. Fue en la carrera que se disputó en Viedma. También sancionaron a Norberto Fontana. El piloto de Derviso, Matías Rossi, fue sancionado por haber cometido un exceso de velocidad en el relanzamiento de la carrera que se disputó en Viedma. El actual campeón fue multado con 15.000 pesos por exceder la velocidad en el relanzamiento de la final. Rossi arribó en la 4ª colocación, pero fue relegado a la posición 26ª. Por otra parte, Norberto Fontana fue sancionado con una carrera parado por no respetar el límite de 90 km por hora en la largada de la serie. Asalto a Express en una zapatería de Luján. En menos de 5 minutos, un delincuente entró a un local de zapatos y en un descuido del dueño
atrapó la recaudación del día junto con efectos personales. Ocurrió cerca de las 7:30 de la tarde del día de ayer, cuando un delincuente ingresó a un negocio ubicado en pleno centro de la ciudad de Luján y en un descuido del dueño abrió la caja, tomó la recaudación del día junto con otros efectos personales y se escapó sin dejar rastros. Según se pudo saber, el dueño del comercio, que está ubicado en la calle Italia entre San Martín y Mitre, dijo que el ladrón tenía aproximadamente 30 años, comenzó a preguntar sobre la mercadería y provocó que el propietario vaya hasta el depósito a buscar un calzado. Fue allí que aprovechó la ocasión y robó los efectos personales, entre ellos un teléfono celular. Queremos agradecer a todos nuestros televidentes que nos acompañan en el día a día, a un gran amigo televidente y compañero que nos sigue incondicionalmente, Daniel Arrieta de José de Paz, por estar siguiendo la edición central informándose con nosotros. Así que para él un beso enorme, al igual que a cada uno de ustedes que nos eligen para estar informados. Y hablando de José de Paz, nos vamos hasta este distrito porque allí hablamos, en este caso, con el secretario de Salud Municipal, Jesús Aizpurú. Él nos habló acerca de los trabajos que se están realizando justamente para evitar el dengue en estos tiempos donde el clima no ayuda y donde el mosquito puede proliferar. El brote puede darse acá, las circunstancias están dadas, el calor todavía sigue estando, ya que esta enfermedad la transmite un mosquito y que recién, digamos, deja de ser activo a los 5 grados. Y con el calor que hace, el riesgo lo tenemos. Para avisar a la población que el dengue es un virus transmitido por un mosquito, es un mosquito que es la variedad Aedes aegypti, es un mosquito que se caracteriza por tener unas franjas blancas, que tiene una particularidad de que es domiciliario, vive cerca de las casas, a no más de 100 metros, y que pone los huevos en lugares donde hay agua estancada. Por eso se aconseja a la población que evite dejar agua estancada en los floreros, que se fije en los lugares que pueden acumularse agua de lluvia y que las botellas y los recipientes que están en el exterior los dejen boca abajo. Los síntomas que aparecen, hay 4 variedades de dengue. La más frecuente y la primera vez cursa con un cuadro muy parecido a un cuadro gripal. Por eso lo que queremos aconsejar es que ante un cuadro gripal similar, pero es sin resfrío, alta temperatura, es decir, fiebre alta, dolores musculares, dolores abdominales y una de las características es que los dolores retroculares detrás de los ojos muy fuertes. Aconsejamos a la población que ante cualquiera de estos síntomas, que puede confundirse con una gripe, porque también estamos en una época donde hay alergias y gripes, acudan inmediatamente al médico. Que eviten tomar aspirina para la fiebre, está completamente contraindicado a la aspirina. Si quieren bajar la fiebre, que usen ibuprofeno o alguna otra droga que no sea el acetil salicílico, que la droga de la aspirina, porque como es una droga hemorrágica, una de las variedades del virus hemorrágico, en caso de tener eso, agravaría el caso. Tener un jardín grande para jugar. El de Sofía, un living cómodo para juntarse con amigas. Y el de Iván, lucirse con el asado. Sforza Propiedades sabe de tus sueños y cómo hacerlos realidad. Honestidad y seguridad en negocios inmobiliarios. Soy Sergio Sforza, con más de 27 años en el mercado inmobiliario. Con mi equipo le garantizo que transformaremos sus sueños en una realidad. Sforza Propiedades. Tu hogar es nuestro compromiso. Tarjeta de compras PrestaCash. Conseguila solo con tu DNI más un servicio. Entrega inmediata. Más de 5.000 comercios adheridos. Tarjeta de compras PrestaCash.
En Tortuguitas, parrilla el 17. Asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02-320-494608. Parrilla el 17. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La universidad es pública y gratuita. Ofrece becas de ayuda económica. Vení, acércate a la sede de Los Polvorines e informate. Teléfono 4469-7795. Página web www.ungs.edu.ar. Soluciones médicas en salud y estética. Fleboestética San Miguel. Soluciones para varices y arañitas con láser. Todos nuestros tratamientos están aprobados. Tecnologías no invasivas. Depilación láser médica. Medicina estética facial. Arrugas, manchas, cicatrices. Medicina estética corporal. Estrías, flacidez, celulitis. Fleboestética San Miguel. Italia 1102, esquina Paunero San Miguel. Ver otra cosa. Pedilo llamando al 0810-810-22253. Telered. Casi, casi despidiéndonos, ya entrando en este fin de largo, le vamos a contar sobre lo que les habíamos prometido, que es el clima para las próximas horas, de acuerdo a lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Bastante inestabilidad, calorcito, descenso de temperatura hacia el próximo lunes, por lo pronto, para lo que resta de este viernes, una máxima de 25, que fue superada ampliamente en las últimas horas. La sensación térmica es bastante alta por la humedad. Para mañana sábado se esperan precipitaciones. En realidad comenzarán en horas de la madrugada, se extenderán durante todo el día, un descenso leve en las temperaturas con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados. El domingo, con un sol asomando incipientemente, tendremos una mínima de 8 y una máxima de 17 grados. El lunes, 25 de mayo, feriado nacional por el Día de la Patria, se espera una mínima
de 6 grados, una máxima de 15 grados centígrados, bastante fresco, típico de esta fecha patria que recordamos todos los años, el 25 de mayo. Nosotros les recordamos que a aquellos que tengan que salir, que lo hagan descansados, que se tomen su tiempo, que respeten las normas de tránsito y sobre todo que empecemos a valorar un poquito más nuestra vida. Que tengan un excelente fin de gracias por acompañarnos y por informarse con nosotros. Recuerden que los esperamos el lunes en nuestros horarios habituales como siempre para seguir contándoles los hechos más importantes que ocurren en la región, en la provincia, en la Argentina y en el resto del mundo. Gracias por estar, disfrútenlo, pásenlo en familia, feliz Día de la Patria. Será hasta el próximo lunes. Chau. Presentó el noticiero Edición Central, Barrio Cerrado San Ignacio Chico. Un lugar diferente, creado a tu medida y comodidad. Los mejores lotes con todos los servicios, rodeados de un ambiente natural y a solo 10 minutos del Centro Comercial de San Miguel. Para más información, comunícate al 11 31 96 58 73 o en nuestra página web Barrio Cerrado San Ignacio Chico, el lugar que vos necesitás. Casa Víctor te espera para que conozcas la nueva colección otoño-invierno con la mayor variedad de pantalones tiro medio y alto, blusas, remeras, faldas, sacones, suéteres y muchas prendas más en todos los talles del 40 al 64. Víctor Moda, encontranos en Galería Trigini, local 61 San Miguel. Más rápido de lo que vos pensás, todo vuelve. Algunas cosas que consumimos se reciclaron. Gracias al camión que llevó los fardos a las industrias recicladoras. Gracias a las máquinas y a las personas que los hicieron. Gracias a los recicladores que separaron. Y a los camiones que juntaron los residuos. Y a los carritos eléctricos. Y a las estaciones de reciclado. Y a vos, que separaste y sacaste los residuos el día indicado. Separá. Todo lo bueno que vuelve se nota en la gente. San Miguel, Ciudad Consciente. Municipalidad de San Miguel. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cingería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Cortes a medida y entregas a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. En Tortuguitas, Parrilla el 17. Asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio. Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02-320-494608. Parrilla el 17. Llega el Día del Padre y en Parodi Tiendas de Bebidas tenemos los mejores regalos para él. Vinos de primeras marcas, whisky, licores, estuches especiales, copas y regalos que a papá le van a encantar. Todas las marcas, precios y la mejor atención. Encuéntrenos en Avenida Balbín 920 San Miguel o en nuestras sucursales. Encuéntrenos en www.parodibebidas.com.ar. Acércate y disfruta nuestra promo descuento. 25% en la segunda botella en vinos y espumantes.
a miles de paseños, un símbolo de progreso de nuestra ciudad. Hicimos, hacemos. Municipalidad de José C. Paz. Gestión, Carlos Urquiaga. Queremos un Moreno donde las oportunidades sean realmente para todos. Donde podamos crecer, formarnos y trabajar dignamente. Queremos hacernos cargo de nuestro futuro. Y eso es lo que venimos haciendo desde el PRO. Animate el cambio. We'll be right back.